Hello everyone, this is our third class on YouTube, okay? This is second year of high school. It's good to be back, okay? It's good to be working with you one more time. And let's jump into today's class. First of all, as usual, we are going to start by reading today's objective, okay? As you can see, we have two objectives. In the first one, students will be able to identify the use of the auxiliaries do and does. And in the second one, students will be able to formulate questions in simple present. Okay? En nuestro primer objetivo, los estudiantes, ustedes serán capaces de identificar el uso de los auxiliares do y does. Adicionalmente, tenemos un segundo objetivo y los estudiantes serán capaces de formular preguntas en presente simple. Okay? ¿Y qué tipo de preguntas? Pues preguntas con los auxiliares do y does. Do y does. ¿Recordamos algo sobre esto? ¿Estudiamos esto el año pasado? Sí, lo hicimos, ¿ok? Entonces, esto va a ser un repaso. Take a look at this. Remember, what can you remember about the last session? What can you remember about the last class? ¿Qué pueden recordar acerca de la última clase en YouTube? TikTok, TikTok, TikTok. What did we study last class? TikTok, TikTok, TikTok. Okay, in the previous class, we studied the rules for the third person. You remember? Simple present, okay? The rules for the third person. Las reglas para la tercera persona. Cuando le agregamos la S a he, she, it. Cuando le agregamos ES o IES, okay? Esas reglas que son muy importantes y que hacen este tiempo, bueno, un poco difícil, ¿ok? De todas maneras, ustedes saben que pueden consultar cualquier duda que tengan conmigo, ¿ya? But we finished that topic and today we are going to talk about do and does, the two auxiliaries. Before we start studying our topic, ¿ok? Here you have a phrase, ¿ok? Una frase que quiero enseñarles una frase nueva, la frase del día. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake literalmente significa un pedazo de torta. Pero también tiene otro significado que va más allá. Okay, something easy to do. Algo fácil de hacer. For example, the English exam is a piece of cake. The English exam is a piece of cake. Listen and repeat. The English exam is a piece of cake. ¿Ya? ¿Qué significará aquí? El examen de inglés es muy fácil, ¿ok? Es algo muy fácil. El examen de inglés está súper fácil, regalado. ¿Ya? Cuando decimos piece of cake, ya sabemos lo que significa, ¿ok? Tienen otro significado, pues, que va más allá de lo literal. Yeah, right now, I'm going to show you a question, and here we have it. Do you like soccer? Do you like soccer? Como pueden ver, tenemos una palabra que está de color rojo. Do you like soccer? ¿Cuál será el significado de esa palabra? Do. ¿Cuál será? Second question. Do you have a car? Do you have a car? Do. ¿Cuál será el significado de esa palabra? TikTok, TikTok, TikTok. Yes or no. Hay solamente dos maneras de responder esas dos preguntas anteriores. Y son yes, affirmative, positive, or no, negative. ¿Okay? ¿Cuál es el significado de do y does? Sigue la incógnita, sigue la incógnita. Pues, ¿les digo algo? No tiene ningún significado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son auxiliares, simplemente los voy a utilizar allí, pero no se traducen, no tienen un significado como tal. Ok, so we can continue, and here we have do versus does. Si no tienen ningún significado, lo vamos a utilizar en presente simple. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues es lo que vamos a ver en este momento. Take a look at this. Question, do, does. We use do or does to make a question in simple present tense.
¿Sí? Utilizamos do y does para hacer una pregunta en presente simple. Ok, exception. Question with to be and modal verbs can, might, should, etc. Excepciones. Preguntas con el verbo to be. Ahí no utilizamos do y does, obviamente. Pregunta con cualquiera de los verbos modales. Can, might, should. Tampoco vamos a utilizar estos dos auxiliares do y does. And here we have an example. La clase pasada hicimos oraciones, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una pregunta, de una oración afirmativa. You speak English. You speak English. Tú hablas inglés. ¿Cómo sería la pregunta? Pues vamos a colocar el auxiliar do adelante, que en primer lugar, y el signo de interrogación simplemente va a ir al final. Eso es todo lo que vamos a hacer para formular una pregunta. Y quedaría de la siguiente manera. Do you speak English? Do you speak English? So listen and repeat after me. Do you speak English? Yeah? Good job. Affirmative. We have a second example. He speaks English. He speaks English. Question. Does he speak English? Does he speak English? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo vamos a utilizar do? ¿Por qué uno utilizó do y por qué uno utilizó does? Vamos a ir nuevamente al recuadro de arriba. Fíjense, donde están los dos auxiliares juntitos. Do and does. Sale un símbolo de más. Y tenemos do. Voy a utilizar do con I, you, we and they. Después de ese sujeto, voy a colocar el verbo. Y does, tan sencillo como esto, lo vamos a utilizar solamente con he, she, it. Es decir, la tercera persona de singular. Ok, does he, does she, does it, does he go, does she go, does it like. Ok, something like that. El verbo va a estar en su forma base, como pueden ver en el recuadro rojo. The base form of the infinitive, go. No vamos a colocar el to, no colocamos el to delante. To go, no. To need, no. Look, third person verb loses final S in questions. Bueno, ya la semana pasada estudiamos las reglas de la S, pero les digo algo, cuando hacemos preguntas no vamos a utilizar la S, ¿ok? Simplemente eliminamos la S porque ya tenemos el does. Since this information is very important, right now I want you to take out your notebook and copy the information, ¿ok? You have to copy this information in your notebook, ¿ok? And for that activity, I'm going to give you a few seconds, ¿ok? Action. Okay, this is very important, guys. I hope you copy this information in your notebook, okay? If
time is not enough. Right now you can pause the video. Okay. Si aún no han terminado de copiar, pues les recomiendo que en este momento pausen el video. Porque bueno, tenemos que continuar por cuestiones de tiempo. Okay. So right now you can pause the video and continue copying the information because we have to move on. Okay, we have to continue. Here, on this slide, on this picture, we have negative statement and we also have interrogative one. So for negative sentences, we are going to use do and does as well. Well, in this case, we are going to use done and doesn't, okay, with the contraction at the end. Sí, para las oraciones negativas, también vamos a utilizar los mismos auxiliares, ok, con la diferencia de que le vamos a agregar la N, el apóstrofe, que es la comita arriba, y la T al final, ok, eso es todo. En el caso de que yo quiera hacer oraciones negativas, vuelvo y repito, vamos a utilizar don't para I, you, we, you, they, y para la tercera persona he, she, it, vamos a utilizar doesn't. De misma manera pasa con las interrogativas, con las preguntas. ¿Sí? Voy a utilizar do, como pueden ver acá, do I, do you, he, she, it, does. Con esos tres voy a utilizar does. Y con todo lo demás voy a utilizar do. Do we, do you, do they. ¿Ok? Y después el sujeto, bueno, recuerden que viene el verbo. Pero aquí está un poco más explícito. Aquí pueden ver más, mejor la diferencia. ¿Sí? Does nada más para la tercera persona. He, she, it. En el caso de las preguntas y oraciones negativas. Listo. We continue. So, do you like soccer? Let's go to the practice. Do you like soccer? What is the answer? Do you like soccer? Yes, I do. Or no, I don't. As I said before, you only have two forms of responding this question. You can respond, you can answer in negative or positive. Respondimos afirmativo o negativo. Solamente dos maneras, ¿ok? Como pueden ver, respondo con el mismo auxiliar. Si la pregunta es con do, yo voy a responder con do. Yes, I do. Y si es negativo, pues no, I don't. Nada más le agrego la N, el apóstrofe y la T. Ok, so let's go to the next question. Do you have a car? Do you have a car? ¿Cuál sería la respuesta? Do you have a car? Yes, I do or no, I don't. Yes, I do or no, I don't. Ok, in your case, it's negative, right? Because you don't have a car. No, I don't. No, I don't. So, next question. Does she speak English? Does she speak English? Only two possible answers. Yes, she does. Or no, she doesn't. Okay? Yes, she does. Or no, she doesn't. Lo mismo, respondemos con el mismo auxiliar. El auxiliar con el que formulo la pregunta es does, respondo con does. Yes, she does. No, she doesn't. Nada más le agrego la N, el apóstrofe y la T al final si es negativo. ¿Ok? En este caso. Do you speak English? Do you speak English? ¿Cómo sería la respuesta? Yes, I do, or no, I don't. Yes, I do, no, I don't. In your case, yes, okay, you speak English. Not very well, but you understand some words, okay? So it's positive. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Respuesta. Answer. Two possible answers. Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Okay? And this is practice. So, right now, guys, you have to copy all of this information in your notebook. Okay? You have to complete with do and does the following questions. Okay? Vamos a
completar las siguientes preguntas solamente colocando do y das, do y das. Claro, dependiendo del sujeto. So I'm going to give you a few seconds for you to copy this information in your notebook, okay? 3, 2, 1, action. Do and das, solo do y das. Ready? Okay, maybe it's not enough time, but I really recommend you that you pass the video right now, okay? You pause the video right now and continue working because we have to move on. En este momento, pausamos el video por un ratito, okay? Terminamos de copiar las oraciones y luego corregimos. Completar solamente con do y das, do y das. Pausen en este momento porque vamos a continuar, ¿ok? Stop. Ten seconds. And time's up. We continue. As you can see, here you have the answers. Como pueden ver, aquí tienen las respuestas, ¿ok? Y pueden revisar luego que hayan terminado, ¿ok? Eso es todo. So, this is the end of the class, guys. We finish. Okay, I hope that you understood. If you have any question, please let me know. Okay, remember we have our live session to clarify all the doubts that you have. Okay, take care and see you next time. Bye bye.